la gran ciudad, por lo del paquillo para mejorar, por un buen trabajo todo mi hogar, la ciudad, su hijo se nos ha robado. Y en pura tontería todos nos perdemos, pero la vida de Dios, cuando pinteremos, en pura tontería todos nos perdemos, pero la vida de Dios, y el que se hubiera esperado a mi vida, todo me había sembrado, porque para el campo de mi pantalla es una locura nuestra capital. Y en pura tontería todos nos volvemos, pero para el de Dios, cuando pinteremos, y en pura tontería todos nos volvemos, pero para el de Dios, cuando pinteremos. Después, toma eso. Mira, te voy a dar
tuyo para siempre. Pésame. Nosotros sabemos lo que es joderse. Nosotros nos vamos a ganar una lanita. Pero queremos ayudarte. Mejor que sí. ¿Pesos? ¿5 pesos? Sí. Vamos. Porque mire, en 1 peso para hacer así ahora. Venga la guita ya, ya los tienes en la bolsa. 100,000 pesos. Vamos, dije.
quizás sé que está muy difícil de hacerse. Pues es que está lloviendo, ¿no? Está más duro el suelo. Sí, pero si no lo mojas. Pero eso sí debe haber una moja. ¿Quién sabe? Es que ya Dios nos olvidó. Está acabando el domingo. Acaba. Ahora el lunes se me chinga. Eso sí. ¿Y qué? No nos gusta. No nos gusta. Sí nos gusta. Es un recurso. Sí, fíjate. ¿De qué tú serás fin? Estás cargado. Es un. Mejor para afuera, ¿no? ¿Y qué? ¿Con amigas? Eso. Vamos. ¿A dónde? Todos estamos igual. Eso sí. Oye. ¿Y no viste el dinero de la marihuana? No. ¿Sí lo viste? Sí, pero no. Lo vio Chévez. ¿Lo vio Sevier? ¿Lo vi yo? ¿Y qué? Sí, pero no, pero nos vamos. Digo. ¿Vendría usted en el hambre? Están sino de chiquita. Ese terreno de ella no sirve. Por eso nos vamos. ¿Pero tú? ¿Entonces? ¿Pero tú? ¿De dónde? ¿De dónde te damos? ¿Te damos de dónde? No más créeme. Digo todo. La casita. El pozo de los tanques. La mona. Que seas bueno, digo, ¿no? Mira, Serafín, te voy a explicar lo que pasa. Si ellos ven a un campesino, dicen, ahí va un tarugo campesino. Si ven a 10 campesinos, entonces son 10 pinches campesinos. Pero si ven a 100 campesinos, entonces son 100 cabrones campesinos. Pero te escuchan, ¿entiendes? Bueno, digo yo, ¿qué dijeron del banco? ¿Y qué dijeron también de la cooperativa? Creo que dijeron el banco. Ya fui al banco, ya fui a la cooperativa. ¿No es cierto? Crédito. Crédito. Cooperativa. Thank you.
solo grupo. Vamos a tomar una foto de recuerdo. ¿No se trata de eso de la familia? Entonces, por favor, un ladito, fuera, me chinchen, abrazo, fuera, más juntito, por favor. Arrímeme chiquito por acá, eso ahí perfectamente bien. Ahora todo el mundo la sonrisa, viendo la camarita, por favor, me quitado. Eso es. Van a ver qué maravilla de fotografía acabo de tomar. Caballero, se va a llevar este recuerdo únicamente por dos mil miserables pesos. Tomando en consideración que se lleva un recuerdo perenne para toda la vida, es llegar a la Ciudad de México. No lo piense más. Deme los 2,000 pesos que se lleva usted esa hermosa fotografía. Y el recuerdo de toda su familia. 2,000 pesos. 2,000 pesos son 1,000 pesos nada más. Que Dios los bendiga y que dame la felicidad tan feliz. Pasad, hermanos míos, hermanos de mi propio padre, pasad, que no temáis a la lluvia. El milagro se va a hacer. San Martín, labrador, quita el agua y pone el sol. Pasad, hermanos míos, a los despiporres que se arman en la gran ciudad, pero váyanse con la protección y la bendición de San Felipe Neri, que es el protector de los desamparados, de los perdidos, de los extraviados y de los masturbados. Protector de todo mundo, pasad, hermanos míos. San Felipe Neri, cristiano absoluto, fue que encontró al niño perdido allá con las tribus de Israel. Pasad, hijos de Israel. Pasad de limosna a este santo tan milagroso San Felipe Neri. Pregunta,
tiempo ya. Un tiempo. Vendió todo. Y al chile. ¿Cuánto trae? ¿Francisco? Va a tener que empezar igual que yo, compadre. La legumbre, la fruta y ahora vender la guineza. ¿Le pasa? Sí. Luego después se compra usted un jacalito. No, primero un jacalito, compadre. Primero un jacalito para vender a los muchachos. ¿Eh? Primero un jacalito para la familia. Ándale, Plinio, hombre, no te dejes saber. Mantiene aquí a la comadre y a los niños que les des unos dulcecitos, unos calabazachos, unos hijos, vengas para acá, compadre, venga. Thank you.
todos sus gusanitos. Díganles, por favor, que me respeten la fachada, ¿eh? Que es por lo también que venecieron. Y no ven nada allá en las paredes. Oiga, está fresco, más no, le digo que se acaban de ir para allá, para Los Ángeles. Y por favor, si también le da de comer al perrito, que mire, lo pobre, si tiene una semana de que no papea. Ángel, bueno, ¿y se puede entrar? Dile. ¡Pasto, no, hombre! Pues si lo traje aquí a su penthouse, hombre. ¡Pásale, compadre! Entonces, ¿no?
bien, mi amor, claro que sí. Ay, bueno, mi amor, ¿cómo no? Vamos a ver ese cabal. Sí, claro. Ay, qué buena onda. Se las ha robado. Qué pura tontería.
si me dice que no se besa, no va a ser un tema con su papá. Y también con estos chavos, a ver si van a ir siempre a la casa. Estos pobres niños. Pobrecitos, van a tener hambre. Oye, amigo, ven. ¿No quieres un sándwich? ¿Una torta, algo? Tienes hambre, ¿verdad? Mira, están muy ricos, en serio. Yo te invito. Gracias, ¿cuánto le voy a dar? Buenos días, caballero. ¿En qué le puedo servir?
mismo. Come on.
Claro, bueno. Ya, señora. Bueno, habla.
podemos oír, a ver qué es lo que dices. Este. Yo digo, este. Este, sí, mi amor. Este, sí, mi vida. Este, sí, sí, cariño. Este, le hago a Lule, le hago a la Bacha, le hago al Tancredo y este, devuelvo el mamón. Y este, le pongo. Sí, 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 le pongo. Y este, y ese mi buen que me guardas, mejor no te hagas. Y así yo digo que no. No, 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 nunca, nunca digo de este no. ¿Y cómo dijeron que te llamas? Severiana. Bueno, desde hoy te llamas Mirta y eres de la frontera. Este, ¿de dónde? Ay, después te explico. Báñenla, relújenla y me la traen a ver si nos gusta. ¡Ándale, Mirta! ¡Ándale, apúrate! ¡Te hablan a ti, cabresta! Después, ¿qué tal? ¿Qué tal, mi hijo? ¿Cómo te preocupes? ¿Qué tal? Algo en la onda.
está. Buena onda. ¿Qué? ¿Cómo ya van a empezar? Oye, vato. ¿Qué era macizo, va? Tienes cara de hambre. No, pues hambre si tengo, si tienes, va. Con esto se te va a quitar. No, eso es malo. Ándale. No, no puede, nada más. Mi papá dice que el marihuana, eso es malo. Con esto se nos quita el hambre. ¿De veras quita el hambre? ¿Por qué crees que fumamos esta madre? Para que se nos quite el hambre. No hace daño, hombre. No, silencio. Déjenme hablar. Esa cosa es tan buena que al rato vas a ver los billetes así de grande. Mira, puro billete grande. Vas a llegar a la tienda así, la que traigo puro billete. Puro billete. Llegale. Llegale hasta la panza. Para adentro, hombre. Sí, para adentro. Hace falta mucha escuela, abuelito, hombre. Está muy cara, métele. ¡Cierto, por favor!
Sí, de esas que sirven en los restaurantes. Anoche, antes después que cantó el gallo, ¿por qué? Pues es que ya, pues, cierran tarde. Usted sabe que es muy peligroso andar aquí de noche. ¿Cuántas cosas pasan? ¿Quién te acompaña? Ah, pues las compañeras del mismo trabajo. ¿Vive cerca? Sí, aquí cerca. Fíjese. Sí. Fíjese. ¡Oye, mira nada más! ¡Qué rico platillo! ¡Mira nada más! ¡Qué rico platillo! Thank you.
de España, que venían en un barco y se tardaron 4 meses el viaje, y los españoles, ya para no echarse a perder, venían enlatados. En serio, llegaron a Veracruz, vieron Gurín abajo y dijeron, no, pues aquí la hacemos, y que se bajan, y nadie los peló. Llegaron en época de carnaval, ¿quién se iba a hacer caso? Pero el cacique de Veracruz dijo, no, estos güeyes no son de aquí, porque aquí todavía no se inventa hierro, y estos ya traen hierro, y que ve que le toca a uno, que levanta la mesa y dice, ¿qué? 800 pesos la botella, Nahual. No, yo no soy Nahual, ¿qué quieres tú, pinche sardina? No, yo no soy sardina, soy Hernán Cortés, y los vengo a conquistar. No puedes apelar los dientes. Para podernos conquistar, necesitas hablar con Moctezuma. ¿Y Moctezuma? Sí, Moctezuma. ¿Y dónde? Pues, ¿cómo en dónde? Moctezuma estaba en México en su cervecería. Yes.
Ciudad de México. Maldita ciudad. Ya llegó por ti.
los muertos de él. ¿Quién? ¡Severiana! ¡Digo, Mirta! ¡Ah, pásale! ¡Pásale! ¿Y las otras? Igual, sí, y con harta, señora. ¿Quieres que vengan? Voy el aire, ¿no? No, si yo creo ya vienen. No las conozco, cabristas. Y tú pierdes con un rato. No te me aparezcas en una semana. Y por favor, diles que llamen a la patrulla para que se vayan llevando sus borrachos. ¿No es esto? Entonces usted me dijo que mitad y mitad. ¡Qué mal agradecida eres! ¿Quién te prestó el vestido? Además, me lo echaste a perder y te cuesta muy caro mandarlo a arreglar. ¿Y quién te va a comer? ¡Ah, pero tú sí nos das todas! Sí, pero tú eres nueva. Además, no quiero volverte a dejar más aquí. ¡Lárgateme! Pero ya y no vuelvas a poner un pie. ¿Qué te me estás haciendo que lo oyes? ¡Mal agradecida! Está bien, señor. Mira, como un perro, pásale. Sin hablarte, señora, sin un reproche, siempre tirado a tus pies, de día y de noche. Thank you.
vimos aquí que hicieron todos esos tipos. ¡Esto es mío! Mejor mía, ¿no crees? ¡Es mío! ¿Tú te fuiste? ¿No te fuiste? ¿Que no te pagaron? ¿Que no te quité? ¿Que no pagué yo? ¿Que no trabajé? ¿Y me subí con todo lo que es ahora? ¿Y tú de dónde? De hace mucho tiempo. Y hace mucho tiempo que estoy aquí jodiéndome. Mira, hasta donde alcanza tu vista, he elegido. ¿Y sabes qué lo ha hecho? La unión de los campesinos. Creímos en la cooperativa de la cual tú te reíste. Del banco te reíste. Y ahora tenemos luz, agua, tractores. Tenemos ganado, borrego bueno, de pie de cría. Y puercos de pie de cría también. Tenemos asistencia médica. Y ahora me vienes, ¿con qué es tuyo esto? Y vienes a reclamar después de donde vienes. Mira cómo vienes de jodido. Pero tú sabes que esto es mío. Yo lo hice. Por mucho trabajo yo lo hice. Es que uno ha sido aquí. Eso es mío. Mío. Oh. Mejor una cooperativa y preguntas. Y preguntas a ver qué te dicen. Deja de estar jondeando aquí. Pero ¿sabes qué, Serafín? Mejor te vas. Then
los que regresamos. Así, pa. Que regresamos 22.